estem aquí perquè és una crisi molt gran la que estem patint amb el canvi climàtic i trobo que no s'està parlant prou, però el problema és que les coses greus, les lleis que han de canviar, s'han de canviar des de dalt, però això fins que nosaltres no fiquem aquesta pressió que potser està començant a haver-hi, doncs no, els drets mai ens han donat gratis. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Pensé, aunque no sirve de nada, no me hará ni caso. Mi romanticismo está condenado al fracaso. Tan insignificantes como un grano de arena. Pero hay que hacer que esto valga la pena. Esta es otra de hondas reflexiones que trato de aliviar escribiendo estas canciones. Lo siento si soy borde, no me sale sonreír. Hacerlo falsamente, prefiero no fingir. No es que esté mal, podría estar peor. Aunque puede que sí, mejor tomarlo con humor o con imaginación. Compañera, mis viajes donde suelo estar a gusto son bonitos los paisajes. Cojo una nube, vuelo a un mundo lejano en el que mentir no es posible. En el puto ser humano, por no saber estar, no sé ni dónde estoy. Temiendo el mañana, me olvido del hoy. Parece un topicazo, pero párate a pensar. Bueno, mejor no te pares para no quedarte atrás. Por no saber estar, no sé ni dónde estoy. Temiendo el mañana, me olvido del hoy. Parece un topicazo, pero párate a pensar. Bueno, mejor no te pares para no quedarte atrás. Como un grafitero, esperando un tren que pare. Siento esa tensión, esperando que me hable, pero no hay manera. No soy nadie para ella, yo sigo a lo mío. A mi larga espera que parece que no cese. Y además no soy capaz de dejar de preocuparme, de tener mi alma en paz. ¿Qué más dará? Si dicen que es mejor tener mil problemas que un vacío interior. Despertarse de un sueño donde todo va bien. Te encuentras en un sitio parecido al Edén. Y tras disfrutar dormido vuelves a la realidad. Aún no ha salido el sol, todo es oscuridad. Otra botella, otra sonrisa, otro amor platónico. Mi hija de 14 años ha llegado a la adolescencia y empieza a tomar sus decisiones de compra. En casa empezamos a debatir sobre consumo ético y responsable. Ella, como adolescente comprometida, me hizo cómplice de sus dudas y propuestas de consumo alternativo. Así, pudimos comprobar que es difícil tener acceso a la información sobre el origen y el proceso de elaboración de los productos. La publicidad y el etiquetado no cumplen esa función, aunque lo intentan.
En este nuevo movimiento de conciencia global han sido los más jóvenes los que han tomado el timón con la pretensión de llevar al planeta a un nuevo rumbo. Hay conciencia de unidad, los problemas son globales. Nuestros actos individuales tienen consecuencias a miles de kilómetros. Además, este compromiso social y medioambiental sirve también de bandera identitaria a una nueva generación. Mi hija no solo define su personalidad a través de la música, la cultura y la ropa que compra, sino que también ha encontrado una forma de expresión en su compromiso con las causas medioambientales y sociales. Movimientos comprometidos con los grupos LGTBI, Black Lives Matter o Fridays for Future son claves para entender esta nueva generación de jóvenes inconformistas. Yo, con 43 años, pertenezco a la generación X, la llamada generación perdida. He oído decir a algunos jóvenes que ellos deben ahora encargarse de solucionar los problemas heredados de una generación inconsciente ante determinadas problemáticas. De ahí que el mar esté desbordado de plásticos, nuestra atmósfera sobrecalentada, nuestros alimentos saturados de microplásticos, las aguas contaminadas y toneladas de residuos textiles nos invaden. Todo ello nos hace plantear nuevas formas de consumo como alternativa y solución al desastre que algunos ven ya inminente.